perro. ¿Cómo están? ¡Hola, Metal Blogs! ¿Cómo están ustedes? No sé por qué tan cumbiera, no lo sé. Escúchame. ¿Por qué no? ¡Chino! ¿Cómo estás? ¡Nan, me muero! Me dio la tos. ¿No les pasa que les da la tos como súper agresiva? ¡Rimu! ¿Qué tal? ¡Venga! ¡Gami! ¡Inter! ¿Qué tal? ¡A ver si trabajas hoy! ¡Pedazo de vago! ¡Thank you! ¿Qué tal? Bueno, espero que les haya ido bien al día, que estén nalgones, culones, más que ayer, pero menos que mañana. Los de papá, luego de cigarros. Como los papás que se levantan en la mañana y empiezan a toser, empiezan así. ¿Debajo o debajo? Empiezan a toser así. Y tú dices, papá, ¿te vas a morir? Bueno, eso me han contado, ¿eh? Pero de la gente que tiene padre. Vuelta después de días de no verte directos. Ok, ok. Le perdono, dado que está arrodillándose. Como está arrodillándose, poniendo su pose sumisa, le perdono la vida. No se preocupe. ¡Bitsy! ¡Hola! ¿Cómo estás hoy? ¡Celebrando! Estoy celebrando que es viernes y que mañana no voy a hacer nada. ¡It's finally Friday! ¡Finally! This week was a very long week for me. Es mi padre, ¿verdad? ¿Verdad? Estar bien es relativo. ¡Ah, no estás bien! ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Gaby? Cuéntame tu vida. Sigo pensando que tienes nariz de Krillin. ¡Cállate, thank you! Si yo tengo nariz de Krillin, tú tienes nariz de pene. Quisiera estar más culón. Bueno, poco a poco, no se preocupen. Lo único que tienen que hacer es poner las pompas a la luz de la luna. Si ponen las pompas a la luz de la luna, yo les garantizo 100% que van a salirle tremendas garnachas ahí atrás. Jurado. Perdón, no. No le perdono. Boss, more like boss babe. God, I love her voice. More like boss babe. Thank you, Nava. Thank you. He sufrido mucho por exámenes. Oh my god, está todo el mundo de exámenes, ¿cierto? ¿Quién me dijo que estaba de exámenes? Mario, ¿fuiste tú que me dijiste que estabas de exámenes? Creo que sí, creo que fue él. Mañana tú y yo tenemos cosas que hacer. Oh, ¿sí? El domingo, por cierto, el domingo me voy de comunión. Lo dije ayer, no me acuerdo. No me acuerdo ya de nada. De nada. Ah, fue Nava quizá. Yo creo que fue Nava que lo dijo ayer. Aunque bueno, a lo mejor igual y Mario también tiene exámenes. La verdad es que tengo nariz de pene. ¡Hala! ¡He acertado! ¡He visto el futuro! ¡He visto a través de tu armadura! Bueno, aún no veo tu nariz. ¡Cállate! Eso es porque me están viendo en el teléfono, ¿verdad? Por cierto, Nava, suerte en tu examen. Espero que lo apruebes, que no te cueste mucho, que no te rompan mucho el orto. O que al menos salga así de un tamaño normal, ¿no? Un tamaño puño está bien. Más de un puño está feo, ya es que has suspendido. Yo tengo unas nalgas envidiables, chale. Y una que sin ojos, ¿eh? Y es que es virgar en el Overwatch. Oh my god, eso es monetizable. Y no lo estoy monetizando, maldita sea. ¿Te bautizas por fin? ¡No! Yo estoy bautizada. Ustedes están bautizados, por cierto. A mí me bautizaron de niña. Fui con mi padrino. Mi padrino se llama Raúl. Quiero que lo sepan. Como el de los gatos. Raúl. Ese. Raúl
Es un... ¿Qué es mío? Tengo que preguntar a mi madre. Creo que es un primo, un tío primo o algo así. No sé. Bueno, Raúl es un dios nórdico del norte. Raúl actualmente no sé cuántos años tendrá, pero cuando me bautizó a mí era un papi rico. Yo tenía 3 años cuando me bautizaron, si no estoy mal, o dos, 2 o 3 años. Y, Dios mío, yo estaba enamorada. Con 2, 3 años yo estaba enamorada de Raúl. Yo me dijeron que iba a ser mi padrino y era como... ¡Sí! Luego no sé qué me pasó, se me fue lo hétero, ¿eh? Yo creo que lo tenía todo de pequeña. Se quedó ahí en el... Pero bueno, estoy con psicólogo y con medicamentos. ¡Sí! ¡Bien! Eso es para celebrar. Y lo digo en serio, porque ayer justamente hablábamos de eso. De que estaba muy estigmatizado lo de tomar medicación. Lo de ir al psicólogo. No tiene que ser así. Felicidades. Igualmente, aunque tú no estés motivado del todo, Gaby, corazón, yo te felicito mucho por estar yendo a terapias. Muy bueno. Sí. Poco a poco ya verás que te vas a sentir mejor. Cada día un poquito más nalgón, como ya he dicho. Y con más nalga, más alegría tendrás. Presenta. Ah, no, se me le quedo yo. Nah, en realidad no sé dónde andará mi padrino Raúl. Tamaño puño. Lo estarás, querido, lo estarás. Retrasamos la desvirgación. No, hay que darle duro. Todos estarás a todos menos a Nava, que él coma tierra. Ay, no, Mario, qué cruel, qué jidoe. Pero yo sé que en el fondo amas a Nava. Muy en el fondo, quizá, pero bueno, ahí está el amor. ¡El amor! ¿Qué canción decía así? Yo me la estoy inventando. Estoy enterando por las noches. ¿Qué anda haciendo, Juanito? En Miss Flanders, ¿cómo? No sé. No me acuerdo en realidad cómo era Raúl, pero era deseable. Tendré fotos de Raúl, tendré fotos. De hecho, debería de sacaros una foto de Moshi chiquita para que me vieras cómo era yo de chiquita. Era una pulguita, era una bebé. Ay. Papá, esta puta, joder. Estoy severamente confundido. ¿Por qué? ¿Por qué? Fuerza Gaby. Tú eres el mejor, Gaby. Tú puedes con eso y con menos. Puedes con eso y con menos. Hola, Diego, ¿qué tal? Welcome. Espero que te lo pases muy bien. Tenemos un canal de Discord, para alguien no lo sepa. Para echar el desvergue. Ahí está. Nadie va a tener unas nalgas como yo. Ocupo dos sillas. Yo también. Yo ocupo tres. ¿Se imaginan? ¿Te imaginas? Tres sillas para sentarte. What the fuck? ¡Hola, Tsuki! ¿Qué tal? Bonito jueves. ¿Cómo que jueves? ¿Qué está pasando? Hoy es viernes. ¡Qué bonito se mueven! ¡Claro, mis ojos! ¿Puedes hacer voz sexy? Me dijeron que mi voz de hombre era voz sexy y yo me quedé así en plan de wow. ¿Cuántos beats? 1000. No, Cheva, la mochi chiquita que por 1000 beats. Ay, qué poco algo, Dios mío. No, que era domingo y es viernes, chavalines. Espérame, te muteo. Ay, nada, yo no sé cómo tú me ves. No, oh, chinga. Si es que al final me mutea cada rato, al final ni me ve el pendejo este. Bueno, entonces, ¿qué os cuento? Me ha picado una araña. ¿Lo es normal que me haya picado una araña? Ay, porque me pasa todo a mí, me pasa todo a mí. Todavía no sé exactamente dónde me ha picado la araña. O sea, yo no sé. Eso en la cama, en el... Es que, ¿cómo pasa una araña de estar en el entorno de la naturaleza, de un campo, a venir a mí, a mi lado, y picarme en el brazo? ¿Lo ves normal? Es que no tiene sentido. Tus ojos se mueven mucho. Hablas de los ojos de arriba. Ya me están confundiendo, ¿eh? Porque yo, a propósito, agarro y pongo este avatar. Lo corto justo en la parte del pecho para que no se me vea tanto. Para que no me digan, Moshi, no puedo evitar verte las tetas. Porque yo sé lo que es.
El otro día, ayer, abrí un stream de una chica. Dios mío, ¿qué pedazo de pelotas tenía esa mujer? O sea, yo creo que eran operadas porque era demasiado redondo, eso era. Y además, parecía que no tenía gravedad, estaba como así tieso. No sé. Yo no podía parar de mirar eso, señor. Y yo decía, mira, así se tienen que sentir mi gente, mi pueblo, mi barrio. Porque eso no es normal. Bueno, total, ¿qué estaba diciendo? No sé. Picar a sabrosura será, no sé. Abrirás hoy en Tiki Tuki. Podríamos, de hecho, siempre está. Mira, sí, es que yo no sé qué haría sin ti, la verdad, hijo. Es que si no me lo dices. Yo que necesito un manager, ya, Dios mío, necesito un manager que me diga, por favor, Moshi, abre en TikTok. Moshi, el post tal te lo he puesto, no te preocupes. Moshi, una alfombra roja, hija mía, todo perfecto, no hagas nada, de hecho ya streameo yo por ti. Eso es lo que necesito yo, Dios mío, eso necesito yo. A ver, ya es viernes. Eso vamos a poner de título, porque sí. Solo te mutea, no significa que no te vea. Ah, bueno, me ve, pero no me escucha, que básicamente es como lo mismo. ¡Hola, Benja! ¿Cómo estás? Me han salido dos anuncios de cerveza. ¿Pero tú no tienes sub? What the fuck? What the fuck? Te van a emborrachar. Mi pico la araña, guácala, qué rico. ¿Cómo que guácala? Guácala es que asco, ¿no? O sea... ¿Cómo que? ¡Qué asco, qué rico! Estoy confundida. Considérame contrariada. Suena la música de Spider-Man. ¡Oh! Bueno, no sé. ¿Se imaginan? ¡Ahora tengo poderes! ¡Tengo poderes! ¡Tengo poderes de Spider-Man! ¡Wow! Yo me encargo lo de abrir en TikTok. ¿Te doy mi cuenta? ¿Te doy mi cuenta? No, ahí streameas tú. ¿Te parece? De casualidad, cuando abres en TikTok, escalan los audios. Porque se te sube el volumen del micro bastialmente. ¿Qué dices? No tienen nada que ver. Son dos programas diferentes, de hecho. No sé. Es que me estoy acercando mucho. O sea, me acerco, me alejo. No sé. Es que yo me muevo mucho cuando hablo. No sé, no puedo evitarlo. Porque Nava me ha mandado 46 mensajes. What the fuck? Nava está bien. Nava me ha mandado 46 mensajes. What the fuck? Abre en TikTok. Solo dice eso. Me da miedo, ¿eh? Es como un mensaje de estos de terror. De. ¿Cómo se llama? De una película de terror. Me da miedo. Me da mucho miedo, de hecho. Lo voy a cerrar el DM. No me gusta. Me ha asustado. ¡Hola, Rayo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, Lord! ¿Qué tal? Ya salió el nuevo juego de Zelda. Sí, y de hecho, como está todo el mundo jugando a Zelda ahora mismo, yo voy a jugar Mario Bros. ¿Cómo ven el asunto? ¿Por qué? Pues primero, porque no quiero dejar el juego a medias. Y segundo, porque no tengo un centavo para comprarme el Zelda. ¿Qué tal? ¿Streamearía el Zelda? Sí, lo haría, pero en parte también estoy un poco así de que casi que mejor, porque streamear el Zelda es muchas horas. Me pasaría como, no sé, 3 meses pasándome el Zelda. No, está malito, pobrecito, no, me da miedo a veces. ¿De qué tratan tus streams? Pues antes hacíamos streams solo dibujando. Y ahora hacemos stream en plan... No sé, jugando, hablando, haciendo eventos y así. Con Jess Mónica, exacto, qué miedo, nada. Seguro hay mensaje subliminal, seguro me ha puesto un bruja entre medias, a ver. A mirarlo. No me ha puesto ningún insulto, qué raro. Aprovechando el boom, es que complicado. Voy a pasar ahí 20 años streameando el Zelda. ¡Es mi cumple! ¡Uy! ¡Rayo! ¡Felicidades! ¡Feliz cumple! ¡Hombrecito! No entendí. ¿Vas a jugar con Mario? ¡No! ¡Vamos a jugar con Mario Bros! ¡Madara!
muchas gracias por las rosas. Madara es bueno, ¿verdad? A mí Madara, la primera vez que lo escuché fue... De hecho, yo me vi Naruto por Madara, ¿eh? Porque vi un audio de Madara y dije... ¡Oh! ¡Este hombre! ¿Qué está hablando? ¿Qué está pasando? Me gusta tu voz. ¡Ay, en serio! Nois. Me alegra porque no tengo otra. ¿Se imaginan? Tengo esta voz y también tengo esta... No, nada, mentira. Yo no sé hacerle a las voces. Yo no sé cómo hace gente. Por ejemplo, Kotori, ¿cómo hace Kotori para poner voces? Le tengo que decir, señora, enséñeme, por favor. Por favor. De hecho, podría escribirle y todo. Decirle, ay, cómo me pica. Ay, me quiero rascar. Quiéreme, hola, Temio, gracias. Muchas gracias. ¿Qué te pareció Vampirania? No lo vi, te puedes creer que no lo vi. Oh my god. Ay. Hola Luca, ¿qué tal? Welcome. ¿Quieres que te preste el mío? ¿Tu celda? ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Vas a jugar con Mario, el bro Mario? Vamos a jugar con él. Madara es un trozo de pan. Claro, claro. ¿Cómo te gustan los viejos? Cállate, yo no tengo problema. No sé hablar. Perdón. Sigo aprendiendo español, ¿eh? Tengan paciencia conmigo. Midori, mi amor. Te amo, Midori. Te quiero. Te amo. Bonita, hermosa. Ay, cómo la quiero yo a esta mujer, por Dios. Y eso que no hablamos. Es que si hablásemos ya sería como... Oh, Dios mío. Es muy enérgica. Normalmente suelo ser más tranquila, ¿eh? Pero hoy estoy... ¡Es viernes! ¿Saben? ¿No? Normalmente soy más tranquila, pero bueno. En fin. A la voz Fresh Gym. O sea, no sé qué quieres decir, la verdad. Escúchame de voz Fresh Gym. Si no quieres streamear, te presto, no importa, ¿eh? Pero ¿lo tienes digital o cómo sería entrar a tu cuenta o cómo va eso? ¡Andrew! ¿Cómo estás, señorito? ¿Qué tal está hoy? Bueno, has pasado al otro canal, ¿no? Pero igual, hola de nuevo por segunda vez. ¿Eras de Irlanda? ¡Cierto! Discúlpenme, es que soy de Irlanda, entonces el español todavía lo estoy aprendiendo. Téngame paciencia. Recomienden el live, por favor, ayuda mucho al canal. Entra corriendo y se cae de cara. ¡No, José! ¿Estás bien, José? Ay, Dios mío. Ya es viernes. ¡Obi! ¡Es viernes! Sí. Me voy yendo. Lee el último mensaje que te mandé en voz alta, please. Mario Perra. Mario, yo no quería decir eso. Ha sido Nava que lo ha escrito. Lo que te dijo Mario. ¡No! Tú has escrito Mario Perra. Yo no. ¡Hola, Tinex! ¿Qué tal? ¿Cómo está, bonito? ¿Qué opinas del Mortal Kombat? Pues... Yo no me vi un anime de eso, era el Tekken. Creo que era el Tekken que salió un anime en Netflix. No me acuerdo si era el Mortal Kombat o el Tekken. No sé, uno de los dos me gustó. No lo he jugado, ¿eh? Porque yo soy una plebeya de Nintendo, entonces no me da miedo. Ni vergüenza admitirlo. ¿Qué pasa? ¿Un problema? ¿Eh? ¿Eh? ¿No, verdad? Pues ya está. ¿Eres irlandesa? ¡Sí! ¡Soy irlandesa! Está escrito en peruano. Está en peruano, pero yo lo he traducido a castellano para que todos sepan entender a Nava. Porque Nava habla en su peruano extraño, pues nah, no le entiende ni su mamá a veces. Pero bueno, está haciendo esfuerzo. ¿Cómo se dice gracias? Te amo, amiga, en irlandés. En irlandés, pues se dice... Thank you, I love you, my friend. De nada, ¿eh? Yo os enseño inglés. Open English con la Mochi. ¡Hola, Ciel! ¿Qué tal? ¡Saludos de México! ¡Uy! ¡Qué genial, México! ¡Quiero volver a México! ¡Quiero volver a México! La serie de Tekken de Netflix se llama Tekken Linaje. ¡Ey! ¡Me encantó esa serie! Y la hicieron en CG. Hicieron el Tekken, lo hicieron en CG. ¡Y me encantó! ¡Fue brutal! ¡Por Dios! ¡Vayan a verla, esa serie!
También vayan a ver Shenmue. Oh my god, Shenmue. Oh. Miren, si no han jugado a Shenmue, jueguenlo. Pero si no quieren jugarlo, véanse el anime. Está en Crunchyroll. Está. El anime FLV. Métanse en la página que les dé la gana en anime y de monos chinos. Da igual. Vayan y vengan. Y vénganse. No, no. Véanse Shenmue. Es muy bueno, maldita sea. Hola, Socramaro, ¿qué tal? Rey, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé de dónde sean. Tengo el saldo en físico, te lo puedo mandar. Ay, no, 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 no te preocupes, pero júgalo tú, júgalo tú. Si yo, total, hasta que streamé, será un jueves, imagínate, qué desperdicio, tú adelántalo, no te preocupes, no pasa nada. Yo seguramente me lo, no sé, a lo mejor me lo pirateo, no sé, no sé qué hacer. Ya la vimos, está increíble. Está brutal, ¿a que sí? Está brutalísimo. Si quieren saludito personalizado, recuerden que estoy saludando por Twitch. Y por ahí va a durar más el directo. Por TikTok normalmente cortamos un poquito antes. Nezuko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Gaby, ¿qué cosas dices? Es que eres un cochino marrano. Moroshi. No. No soy Moroshi. Solo debo algunas cosas por falta de tiempo. Muchas veces. Hoy tú y otros VTubers ahora son mi refugio, ya que todos están jugando a Tears of the Kingdom. Ah, vale, ok, sí, Tears of the Kingdom. Y no quiero spoilers, así que muchas gracias. De nada, Andrew, yo, sabes que voy a encontrar en las reglas. Si todo el mundo está jugando Zelda, yo voy a jugar Mario Bros. Si todo el mundo está jugando Mario Bros, yo voy a jugar Sonic. Así soy yo. Hola, Juan. Y hola, Pedro. ¿Qué tal, chiquillos? Bienvenidos a Bozo. A Bozo. A una Bozo de poder. Yo soy una bozadora, ya lo saben. En los vidrios. Los vidrios. Sé que eso es una expresión, pero no la entiendo. Oh, Dios mío, es demasiado de barrio. No lo entiendo. Un Juan, un Juan. Sí, es verdad. Me fui a tu Discord. Nice. Métanse al Discord. O sea, hay los vidrios, es ahí te ves, ¿verdad? Si no estoy mal. ¡Qué grosero! Oigan, yo lo pillo tal. ¡Ah! ¡Ay, qué putazo! Encima me pega con una besoya. ¡Dolce! Tú no me quieres, mujer. Tú me odias. Tú no me odias. O sea, tú me odias. Ay, no sé hablar. Hoy no sé hablar, Dolce. Muchas gracias, mi amor, por los bitches. Te quiero mucho, mi amor. La semana que viene vamos a estar riendo a Dolce en el otro canal, en el canal de Arde. Si no me siguen ahí, pues vayan. No sé qué están esperando, la verdad. Yo no puedo decir más alto, pero no más claro. ¿Saben? Cristian, hasta luego. Uy, que me la veo. El polvo que encuentras en tu casa está hecho de partículas de heces de ácaros, bacterias, virus, moho, tu piel y células muertas. Así que convives con tu piel muerta. Buenas noches. Ok, no quería saber que convivo con mi mierda, pero gracias. Un buen dato. Me siento en mi casa para gente de otros lados que no entiendo. Real, ¿eh? Yo me pedí la misión de censura. Llegué a la parte donde Link se enfrenta a Peppa Pig. ¡Oh! Y pide la ayuda de Jack Sparrow para poder hacerle un Hadouken y así poder despertar a Blancanieves. Pero todo eso pasa. Si es ahí, te vecino. Ay, menos mal. Menos mal, Mario, que lo dije antes de que tú me dijeras lo que eres. Eso significa que soy una true Mexican girl. ¿A que sí? ¿A que sí? No me pongan beso ya. Ay, Dios mío. Ojalá una solán de cabras. Sí, voy a poner una solán de cabras. Así como hay una besoya. Voy a meter una solán de cabras también para que golpee. También saben qué quiero poner. Quiero poner una pisonadora. Y poner el sonido de Dio cuando lanza la pisonadora. ¿Es necesario? Es necesario. No te odio. No me odias, Segura. Aprovechando el bug. Mexican girl. Así es. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenida al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oigan, yo siempre pregunto cómo están y nunca me dicen bien. ¿Y tú? Nunca, ¿eh? Que sí. ¿Cómo que sí? ¿Me estás hablando como a los locos? ¿Serías capaz de jugar a Sonic?
Sonic.exe, ¿es el Sonic del Creepypasta, cierto? Nunca lo he jugado. ¿Estaría buenardo o qué? ¿Cuál es tu navegador web favorito? Yo uso Chrome. Yo también uso Chrome. Y me está diciendo que consume mucho. Sí, sí que consume un montón. Yo uso Chrome y también uso Firefox. Pero no sé qué decirte. Creo que Opera mola. O sea, a mí siempre me ha gustado Opera, pero siempre me han dicho que Opera era una mierda. Y yo, pues no sé, chico, yo no sé qué Opera te has bajado tú. A mí me va bien. Yo uso Opera GX, ¿verdad? ¿Verdad, Bendía? Que está bastante bien el Opera. A mí me gusta, no sé. ¡Hola! ¡Yorex! ¿Cómo estás? ¿Yorex? ¿Jorex? No sé. Bienvenido. Y gracias por el follow. Yo uso Opera. Ah, mira, Rimo también Opera. No sé hablar. También usa Opera. Es que está molón, ¿no? Está molón. Está pensado para gaming, eso dicen. ¿Han visto la VTuber de Opera? ¿La han visto? ¿Os gusta? Todos los navegadores farmean tu info. Bueno, no se puede evitar, yo creo. A no ser que uses un Internet Explorer del año 2003. Que ya sí que no tienes privacidad alguna, pues yo qué sé. Vuelvo y están en espacio publicitario de Opera. Estamos haciendo ahí publicidad. Hashtag Opera GX. Grande Firefox. A mí me mola Firefox, yo también lo uso. Yo uso Chrome. Vale, hola, me llamo Agustín. Hola, Agustín. Buen detalle, nice. Tenemos esto, soy el que espía mi webcam. ¿Qué se encontró, Juanito? Cuéntame. ¿Dónde lo veo? Pues en el Twitter meten cosas, ¿eh? En plan de fotitos y así, porque se hizo. Buah, se hizo. Saquen el cafecito. Momento salseo. Se montó una funa con el modelo de Opera GX, porque yo te lo cuento. Yo te lo cuento. Resulta que abrieron encuesta para. O encuesta no. Abrieron postulaciones para ver quién iba a ser el talento que estaba detrás de la VTuber de Opera GX. Pues no va uno de los managers. Que estaba. De los managers, no, de los que estaban comprobando los currículums y todo eso. Y dice que no se admiten. Mujeres de más de 30 años. ¿De 30 o de 35? No me acuerdo, creo que eran 30. Porque dice que las mujeres de más de 30 años son ancianas. Y es como, what the fuck. Dude, ¿qué está pasando? Entonces los requetefunaron y casi se va a la mierda en la VTuber y todo. Hasta que hicieron un post disculpándose y todo, diciendo: no, es que nos queríamos decir no que las mujeres de más de 30 años sean ancianas, sino que estamos buscando una voz de más juvenil. Y es como, güey. No es por nada, pero las voces de 20 años y de 30 años son la pinche misma voz. Porque en 10 años no te puedes cambiar la voz, ¿saben? O sea, de 25 a 30 años tienes la misma voz. Y seguramente a los 40 también tengas la misma voz. Y a partir de a lo mejor los 45, no te digo yo, que no se te agrave un poco. Ok, por la edad, bueno, te lo compraría. Si acaso. La misma voz, pero... ¿Qué coño te pasa, Leonardo DiCaprio? ¡Yuzu! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? La misma voz. Tremendo. Vieja sabrosa. Es que no quieren viejas sabrosas. Me siento ofendida. Literal, ¿eh? Es que me parece muy fuerte. ¡Lobito! ¡Muchas gracias por las rosas! Gracias. Gracias. Gracias, mis fans. Gracias. Gracias a todos. Oh, sí. Gracias a todos. Los dobladores profesionales tienen más de 40. Literal, la señora que hace la voz a Naruto. A Naruto chiquito. Tiene más de 40 años esa señora. O sea, what the fuck. En fin. No sé, la verdad. Yo no sé en qué pensaban.
Yo no uso Twitter. Y con esto de las funas ya ni siquiera lo dudé. Aunque sí, solo estoy ahí como un usuario cualquiera ausente. No sé, yo vivo en Twitter porque pues es trabajo, ¿no? ¡Lobito, gracias! Muchas gracias, corazón. Besitos en la frente. Yo uso Twitter porque pues es trabajo, ¿no? Y todo eso. Y entonces yo me voy enterando ahí de todas las funas. No sé si se las han visto las funas últimamente. ¿Cómo está el mundo VTuber, Diosito? Madre mía. Pero miren, las funas también sirven para conocer a gente nueva, ¿saben? Porque como comenta tanta gente, al final conoces a personas y todo. Entonces yo voy conociendo a otras VTubers que van comentando, como están siguiendo el mismo tema. Entonces te van saliendo publicaciones y te sale a lo mejor, pues hay una waifu que te dice, pues yo esto lo veo mal porque no sé qué, y tú le das like y entonces os empezáis a amar y luego os casáis, ¿sabes? O solo me pasa a mí. Bueno, puede ser. Pues si tiene TDAH y no lo vio. ¿El qué? ¡Ah! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¿Dónde está? ¡No lo he visto! ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? A ver y luego. Hola, te amo como streamer. Te admiro mucho porque eres una persona muy especial para muchas personas. Y para mí, Brian, un besito. Corazón, muchas gracias por tu comentario. Eres un bebé, que lo sepas. Eres un bebé bonito, pechucho. El debut del avatar tiene aún age, tiene aún más edad. Claro, si no pasa nada, pero si es que lo de las voces es una tontería. Es una tontería. Quería comentarte, hacerte saber que el Mario que estás jugando, si quieres, pueden hacer el salto este especial. Porque sí, si sigues leyendo esto, me debes un beso. Y si sigues esto. ¡Ah! ¿Cómo me trolean, eh? Que ven normal, cómo me trolean. Me ha hecho la que hice yo en mi tweet, en mi último tweet. ¿Te gustan los animes? Si los ves, ¿cuáles son tus favoritos? Me gustan Fullmetal Alchemist, Inuyasha, Steins Gate. ¿Qué más? Naruto. Me apasiona Naruto, what the fuck, es tremendo. Y no sé, cosas así. ¿Para cuando tu primera funa? Vamos, y así nos invitas. El día que me funen, os prometo que os voy a decir toda la verdad y nada más que la verdad. Y eso. Hola, Queen, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, muy contenta aquí con ustedes. Tengo 46, hace voz de niño. Claro, pues si no pasa nada, es que. Que no sé. Ay, es que no entiendo el manager en que estaba pensando. Seguramente querría beneficiarse al talento, no sé. Hola, Ukio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Termino de cenar y vengo a verte. ¿Qué tal? Curo, ¿vas ahora? Provechito. Quitando FMA, buen costo tiene. Quitando FMA, no te gusta Fullmetal Alchemist. Oh, Rimor, ¿por qué? Te baneo, ¿eh? ¿Han visto el meme ese de? Oigan, si yo baneo a alguien en Facebook, si yo me cruzo con él por la calle, nosotros nos vemos. ¿Lo han visto? Eso se lo mandé al CEO por Instagram. Que yo al pobre CEO al CEO y al Inter los tengo en el Instagram y les mando un montón de reels. Me paso todo el día mandándole reels y mierda. Tienen que estar hasta los cojones de mí, pero bueno, no pasa nada. Ahí seguimos. Hola, Mr. Bot. ¿Cómo está, señorito? ¿Señorita? Señorito, ¿no? Porque Mister... ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me gusta, ya lo dije. Ya no me acuerdo. ¿No te gusta Fullmetal Alchemist? ¿No te gusta el mejor anime del mundo? Me siento ofendida. Ofendidísima, ¿eh? De hecho. No, ahora te la tienes que ver. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no te la has visto bien. Yo te voy a explicar. Fullmetal Alchemist... Te la has visto mal. A lo mejor te has bajado otra que no era la que yo he visto, porque la mía estaba perfectamente, mi versión. Pero lo veo, ¿no? No me queda claro. A ver, Vanena Juan. Nada, mentira. Entonces, que Vanena Juanito, nos cortamos un brazo todos. ¿Qué pasa? En Black Mirror había un capítulo que iba a sobrellevar a la IRL las funciones de las redes sociales. No sé, es que en Black Mirror hay un montón de capítulos. Yo no me los he visto todos, yo no sé ustedes.
¿Ustedes han visto todos los capítulos de Black Mirror? Son putero, ¿eh? Y de chill, nice. Viendo que hago con mi vida, así todos, ¿eh? Mejor temporada de BFMA es Brotherhood. Brotherhood está brutal. Aunque a mí me gusta mucho la clásica, ¿eh? ¿Quieres tu anime? No, no tengo anime de momento. Tengo un corto animado que hice yo hace un año, casi. Pero bueno, nada más. Hola, Doraemon, ¿qué tal? No hay huevos, no hay huevos, la verdad. A veces a la gente no le gusta un anime por afán de ir contracorriente o por los fans. Ah, mira, a mí me pasó igual que a Inter. Yo no vi Naruto de niña porque yo estaba obsesionada con Inuyasha. Para mí era Inuyasha. Desayuno, comida, cena. Estaba obsesionadísima. Pero y la gente estaba obsesionada con Naruto. Entonces yo al final... no vi Naruto, dije, no la voy a ver porque a lo mejor la veo y me gusta más que Inuyasha y yo quiero seguir amando Inuyasha, ¿saben? Entonces, pues, no vi Naruto. Lo vi, me lo sigo viendo ahorita, de más mayor. Y luego vi Full Metal Alchemist y Full Metal me enamoró. Me vi FMA y Brotherhood, no me gustaron, que fue hace mil. Es que... ¿Sabes qué pasa? Que a veces uno ve un anime y lo vuelve a ver. Mira, yo por ejemplo, Steins Gate lo vi 5 veces. A la quinta me gustó. Pero yo no pasaba del capítulo 3, no podía. Era un sabor, era súper horrible. Luego terminó siendo de mis animes favoritos. No puedes no ver Naruto de chiquito. ¡Ay, es tan lindo Naruto! Lo amo, lo amo. Aunque ahora me estoy viendo Shippuden. Y voy, no sé, por más de la mitad de Shippuden. Y... Me gusta de mayor, pero Naruto chiquito era lo mejor que tiene esta tierra. La verdad, Evangelion, o como le llaman ustedes, está God, la verdad. ¡Mitsu! Estamos decepcionadas con Inuyasha. Real. Vayan a seguir a Mimitsu, por favor. Es mi mujer número uno, la cual estamos casadas y tenemos hijos. A diario. Fullmetal Alchemist tiene como 64 capítulos o algo así, no sé. Más o menos. ¿En qué parte estás? Voy por... ¿cómo se llama? Kabuto ha salido y está hablando con Madara y está hablando de que van a revivir, o sea, han revivido como a toda la gente que ha muerto, ¿ok? Y van a hacer la tercera guerra, básicamente. La tercera guerra ninja. Voy por ahí. El Shinji, súbete. Hasta si pude valer la pena. En Boruto me lo nerfearon. En Boruto yo he visto una barbaridad. Ha jugado esta carta. Ver contigo filmar. Se te da parte. Pero la carta es de 12 capítulos, ¿eh? Lo pone en las especificaciones. Ok, ahora has canjeado Mieruko, ¿no? Porque no la habías canjeado antes, ¿cierto? No me suena que la hubieras canjeado. O sea, dijimos que íbamos a ver Mieruko, pero no dijimos... creo que no la habías canjeado, ¿sí? Estoy mal, no me acuerdo. Bueno, ahora lo dices. Mitsu, ¿dónde? Mitsu está en TikTok. Desde el primer anime, el segundo Full Metal. Me vi los dos y me gustan los dos. Me gustan los dos. Yo no puedo no ver los dos. Me salió anuncios. Le salió anuncios. No tiene sub. Estoy ciego porque no la veo ya, no. ¡No, desvarío! Está en el otro. ¡Agustín! ¡Muchas gracias! Por el quererme, por las rosas y por todo. Me pasó con Fate. Mira, con Fate me pasó exactamente lo mismo, ¿eh? Fate no me molaba y al final dije, venga, me la voy a ver porque seguro que si a tanta gente le gusta, debe ser por algo. Y sí. No, la cuarta, eso, la cuarta, yo qué sé, la cuarta huella. Joder. Bueno, Rimu decía que se habías canjeado Mieruko antes, o esta es la vez que canjeas Mieruko, porque habíamos dicho, pero no me acuerdo.
por eso te pregunto. Y que si quieres canjear Full Metal, no se puede, porque en la carta pone 12 capítulos máximo. 12 capítulos máximo. Entonces tienes que elegir otro. Y lo sabes. Fate, el problema era Emilia. En la primera temporada, ¿quién era Emilia? Yo no me acuerdo. Déjame verle. Lo voy a googlear. Emilia Fate. Ah, no te gustaba, ¿eh? A mí sí me gustaba ese señor, el albino, ¿no? Buah, me... ¡Puf! Que me pise ese señor, ¿eh? Que me pise mucho. Chido, ¿qué tal? Saludito. ¿Para cuándo ve Reveal? Guadaba, amigo. Para nunca, miren, ¿saben qué? Yo había pensado algún día hacer Face Reveal, pero nada más por llevar la contraria. No voy a hacer una mierda, no voy a hacer nada, nada. Que sacar Turia, la waifu, El tío no aguanta ni una carrera, le dice al rey Arturo, tete quieta que eres mujer, yo te defiendo a ti. Ah, sí, será un pedazo de mierda, pero está pa pisar, ¿no? ¿O qué? Ok. Slime, ¿cómo estás? Pillitos. Yo estoy bien. Me compré un jamón cocido de 5 kilos. What up? Darry, ¿qué vas a hacer con tanto jamón? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy celebrando mi cumple. ¡Es tu cumpleaños, amiguito! ¡Aplaudan! ¡Felicidades! ¡Feliz cumple! Espero que lo pases bien. Mira cómo debes de roleta. Ok. ¿Pero has escuchado lo que te he dicho? ¿Lo otro que te he dicho? No me ha escuchado, ¿verdad? Es que este hombre es un mamarracho. No podría 12 capítulos de Full Metal. Ok, si quieres ver 12 capítulos de Full Metal, te lo compro. Ok. Veamos 12 capítulos. Si te respondí, me respondiste. Estoy pendeja, no lo he visto. Puede ser. De hecho, ¿qué es eso? Sí, ya. Estoy el viernes, no me pidas. No me pidas tanto. ¡Hola, Pedro! ¿Cómo estás? Compré el tamaño, pero a ver si yo tengo la gamonada más. Jamonada más. Ay, Darry, por favor, es que me cuesta hasta leerte. ¿Qué es la gamonada? ¿Qué es una gamonada? ¡Por Dios! ¡Ay, señores! ¡Ay! No puedo con Darry, de verdad. Es que me cuesta mucho. Me cuesta mucho, Darry. Una mentira, le quiero un montón. Yo canto sufi para 40. Ok, pero no son. O sea, no son acumulables. ¿Qué te pasa? Ay, señor. Ay, para Halloween molaría vernos. ¡Ah! ¡Yami Shibai! Sí. Te lo compro. Para Halloween hay que ver. Hay que ver el Yami Shibai. Posa es para la foto. ¡Ah! ¿Ya? Espero que lo hayas sacado. Es un término argento. Creía que era de Argentina. Güey, ¿tú no sabes que ayer era de Argentina y soy de Irlanda? De... Es que no sabe nada, Darry. Llega tarde y encima... Elige otro ánimo. Ok. Elige otro. No pese nada. Te buscas otro y lo pegamos. Te debo todavía el de Miero, como si es que es verdad. Uy, vamos a jugar Mario. A ver, gente de TikTok, vamos a seguir el stream. Lo vamos a seguir en Twitch. Así que si quieren seguir viendo más de Mochi, pues vayan para allá. Sí, les quiero mucho. Besitos en el poto. Bye. ¿Para cuando eres de Ecuador? ¿Es verdad? Nunca he sido de Ecuador. No me quiero, ¿eh? Eso ya me lleva y no te pasa nada. Yo te he entendido. Yo te he entendido tu idioma de Shio. Lo he entendido perfectamente. A ver, me tienen que dar tiempo. ¿Por qué? Porque no me acuerdo. ¿Dónde he guardado yo el juego? Ya no me acuerdo. A ver, yo creo que aquí. Yo creo que lo guardé aquí.
Así, aquí. Me dices extranjera, su español es bueno, oye. Mi español cada día mejor. ¿Saben qué me pasa? Que cuando abro en TikTok, muchas veces no me siento yo misma. Ni siquiera cuando hablo ni nada. Como que estando aquí en Twitch es como lo de siempre, ¿no? Entonces para mí es diferente. Ay, no sé explicarlo, la verdad. No sé explicar una mierda, pero espero que se me entienda. A ver, ¿dónde está la chingadera esta? Super Mario, yo creo que era este. Es que había uno que no me abría el programa. A ver. La ROM. ¿Cómo que cofres gratis? Sí, cada vez que pierda, regalo cofrecito. ¡Hola, Pefrax! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, bonito? ¡Hola, Weirox Green! No era de grupo, no de nacer. Es como que yo es la primera vez que hablo. Bueno, no, yo ya hablaba de antes, pero... A ver, verga, este no era... ¿Cuál era? Yo creo que era el MGBA. Es que hay uno que no me abre la ROM directamente, pero creo que con este sí. A ver. Inspiradamente. A ver, load, cargado rápido. Vale, lo tenemos. Lo tenemos. Lalala. A ver. Ok. Vamos a ver. Creo que esta mierda va. Vale, perfecto. ¿Me pueden cambiar? Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches a ti también, bonito. Soy nuevo mona china. No me llamo mona china. Me llamo Moshi. Apréndete mi nombre, boca. Ay, de verdad, qué paciencia. Hola, trampas. ¿Cómo estás? ¿Me pueden cambiar la categoría a retro, por favor? Retro. Retro games. Remove a Hebro por si quieres jugar. Joder. Moshi china. Bueno, Moshi china me pueden decir si les da la gana, pero. Ay, no, este nivel del infierno. Dios mío. Ya lo hicieron, está deficiente. Muy bien, así me gusta. ¡Víctor! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Casi te asalto, ¿eh? Se me iba. ¡Mochina! ¡Mochina! Es el anime, encontré nuestro anime. A ver. Uy, cállate, que yo iba a empezar a jugar. No vi el juego. No vi el juego, yo ya estaba jugándolo. Ay, qué pendeja estoy. Oye, yo necesito, no sé, un poco fijarme en las cosas, ¿eh? La categoría correcta es retro, ¿no? Retro Game Pack. Ok. Phaser. Dale, cañita. Se llama... ¿Qué? Onitawa Oshimae. ¿Qué significa eso? Me da miedo. Venga, estamos jugando Mario con cumbiones de fondo. ¡Claro que yes! ¡Claro que... ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Esto, vamos. ¡Easy! ¡Facilito! ¿Eh? ¡Ah! ¡Para arriba! ¡Vamos! ¡Para arriba! Como España. ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no! ¡Quítate! ¡Fuera, pendejo! ¡Pinche pendejo! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Ah! ¡Métete! ¡Mario, por Dios! ¡Métete! ¡Es que no te metes! ¡Estúpido! ¡Ay, ya está! ¡Y sí, sencillo! Tenemos un contador de muertes. ¿Cómo era? No me acuerdo. Yo creo que sí, que sigue ahí, ¿eh? Una científica loca que transforma a su hermano Nini de Hikikomori en una loli. What the fuck? Bueno, estamos regalando cofres. Acuérdense. ¡Ay, no! Este nivel. Este nivel era infernal. Aquí me quedé, de hecho. Ay, ay, por favor, ¿por qué tanto dolor?
tanto dolor, no me hagan. ¡Ah! ¡Su puta madre! Me ha hecho clickbait la mierda esta de pescado. ¡Ay, qué asco da, por Dios! ¡Ay! Por favor. Odio ese nivel. Odio ese nivel. ¿Por qué en esta categoría Mario? Porque hay menos gente en la categoría de retro. Kaito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Miren, ¿saben qué? No voy a saltar. ¡Que no voy a saltar! Ay. Muchi, tranquila. Tú puedes. Tú puedes. A ritmo de cumbia. Cumbia 2023. Siempre representando, nunca fallando. Ay, Dios mío. Ok. Ok. No mames, verga. No mames. No, no, no. No, no mames, verga. Ok, vamos a dar cofrecito de Stream Dudes gratis a la persona que diga en el chat. Mondongo. Ganamos, ganasteis vosotros, pendejos idiotas. El CEO le vamos a dar vamos a hacer que se repita. Que no puedes repetir premio. Porque CEO tiene, no sé, parecen los del Ghost in the Shell. ¿Han visto los del Ghost in the Shell que escriben ahí con 8000 dedos? Pues eso es más o menos el CEO en su casa. ¡Ok! Tío. Vamos a Mario, amor. Dale un cofre, por favor, a Shio. Cago en la puta. Cago en todo. 34 muertes. Slime, no me estás ayudando, lo sabes, corazón. O sea, tú tienes que decir, vamos, Moshi, tú puedes, Moshi, puta ama, Moshi. Y si no dices eso, no. Ya no te junto, ¿sabes? Ya no te junto. Ay. Moshi, si no saltas, no llegan a ti, ¿ok? No llegan a ti. O, tienes que saltar. Mira, ahora te pones aquí. Porque aquí no llegan. ¿Vale? Vale. Y de aquí. Ahí. ¡No! No lo tenía. Miren, espérense. Voy a ponerme un algo porque es que si no, no puedo, ¿saben? ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Espero que lo pases muy bien, viéndome morir. Estamos dando cofres gratis. Así que es tu oportunidad de, si escribes rápido, de llevarte un cofre. Voy a ir agachada, porque si voy agachada sé que tengo el píxel exacto. Y que no me hacen daño. Yo estoy así como en la vida. Básicamente esta es... ¡Ah! ¡Moshi en la vida! Ay, por favor. Es que esto no puede ser. Este juego lo ha hecho... Miyamoto, te odio. O sea... ¡Ay, no! ¡Ay, ay, no! ¡Ay, no! ¡No mames, banda! ¡Ah! ¡Ay, malditos peces! Ay, por favor, es que yo no puedo con la vida, ¿eh? De verdad, yo no puedo con tanto. Yo no puedo con tanto en la vida. Yo no puedo. ¡No! 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 ¡Ay!
Ay, por favor, es que hace mucha tensión, ¿eh? Esto es. Yo no sé este juego, quién lo pensó, quién hizo los niveles. Estaba pensando que quizá debería jugar al Mario Maker, que ese tiene niveles en plan de verdad y jueputas. Es decir, de niveles que tú dices, Dios mío, ¿quién ha hecho este nivel? A ver, hay que saltar en este. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Qué pro soy! Si es que soy la más pro. Si es que no me hacía falta ni la flor esa. Ni Mai Miki ni cada nivel japo que flipas. No, no manches, yo no le sé. Me eché contra el techo, gano el techo. ¡Cállate! ¡Cállate! No gano ningún techo. Pro Skill Moves, es que soy buenísima. Soy buenísima. Este juego me parece que está en modo fácil. Puede con este y quiere encontrar. No puede con este y quiere encontrar algo peor. A ver, yo lo intento, pero no se puede rascar donde no hay talento. A ver, you can pick up box. Ok, dame la pinche... ahora. ¿Por qué que gana Moshi y regala 3 cajas? ¿Qué? ¿En qué momento dije eso? ¡Tuñi! ¡Ay! Ay. ¡Muérete! Ay, Dios mío. ¿Cómo parto esta mierda? Es que no tengo el salto este, ¿no? Oye, la mierda al pez este de mierda que me va a matar. ¡Me quiere comer el colo! Ay, no, déjame el colo. Estate quieto. A ver, yo había... ¿Por qué? Nunca bebé. ¿Cuál Mario Bros es este? Es el Super Mario Advance 4. El 4. Como tienes que estar ahora mismo en 4. A ver, no, en 4 estoy yo ahora mismo. Madre de Dios. ¡Madre de Dios! ¡El bicho este asqueroso! ¡Me quiere comer! ¡Déjame en paz! Yo sé que soy una mochi deliciosa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Un champiñón! ¡Ah! Tenía que usar la... ¡Ay! ¡Se ha suicidado! ¡Se ha suicidado! ¡Se me ha suicidado la tortuga, por favor! ¡Porque la vida es tan difícil! ¡Ay! A ver, gira. Ay, ay, ay. Por favor. ¡Por favor! ¡Pero me cago en la Virgen Santa de Málaga! ¿Será posible? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué este juego es tan complicado? Es que no puedo con la vida. Y yo esto lo jugué de niña. ¡Y ¡ah! Yo esto lo jugué. ¡Oye! ¡No me pare de seguir la mierda del pe! ¡La mierda del pe! Ay, por favor. Ay. Estate quieto. Estate quieto, a ver. Gira, salto. Ay, métete. Mario, por favor, ¿eh? O sea, ¿me tienes? ¿Cómo me tienes? ¿Cómo me tienes? Me voy. Es que no puedo, estoy en modo pro gamer. Que no te enteras, chaval. Para que te lo pongas a tu modelo. ¡Ojo! Calla, voy. Voy, se lo pongo. Ya merito, mi rey. A ver, ¿dónde tengo? ¡Ay, qué mono! ¡Qué mono! Muchas gracias. ¡Qué mono! Me encanta. Está hermoso, muchas gracias. Ay, me sigo raro. ¡SM de Mario! ¡SM de Moshi! Oigan, este nivel lo habíamos hecho, ¿no? No era ese que no sabía. Oye, yo he cargado la esta que es. Oigan, este nivel ya lo habíamos hecho. What the fuck? Esperen un momento.
Este nivel ya lo habíamos hecho. Espérense. Sí, ya sé que he perdido. Déjenme que guarde. Guardaré en el 9. Cargado rápido. Estado 2. ¡Ah, chingada! Pues si yo había lanzado este mapa, me lo había hecho entero. Este mapa me lo había hecho entero y ya estaba en el siguiente. Uy, qué tonta soy. Pero no me dicen nada. ¿Por qué no me dicen nada? Bro. ¿Saben que yo tengo media neurona? ¿Por qué no me lo dicen? Bueno, vamos a ver cofre igual a la primera persona que escriba. ¡Amigo! Tres años más tarde. Amigo, ok. ¡Tocó Demoru! Fue el primero que dijo amigo. Ok, cuenta la mía no. No cuenta. ¡No cuenta! ¡Embostero! Ok, Mario, Mario, tú estás ahí dando los cofres, ¿no? A full o como... ¡Su primer amor! A ver, ¿cómo iba esto? Yo no me acuerdo. Ah, sí, había un puente aquí. Y yo tengo que agarrar esa tubería. ¡No me ha dado el mío! Ay, mira, Mario, le tienes que dar uno a Shio y otro a Rimuru, ¿vale? ¡Vamos allá! Os recuerdo que... ¿Pero qué es esto? Si esto es otro... ¡Pero si esto es otra vez el pez de mierda! ¿Qué pasa aquí? What the fuck? Este es otro, ¿no? O sea, también es con el pez este, pero es otro. ¿Qué si eso es el amor? ¿Qué si eso es el amor? ¿Qué si eso es el amor? Bueno, vamos a ver. Me voy a esperar a que suba un poco el mapa. Porque ahí abajo... me mata el bicho. A ver, pendejo, ven aquí. Eso. Eso mero. Me vas a comer la verga. ¡La verga me vas a comer! Pero Moshi, no tienes verga. Bueno. Vamos a ver. ¿Ustedes están a favor o en contra mía? Es que de verdad, ¿eh? No puedo yo con tanto. Aquí te va a salir. Cuenta la rana. La rana. Ay. Ay. ¡Ay! ¡No! 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 ¡Era broma! ¡Era broma! ¡No! ¿Qué si eso es el amor? ¿Qué si eso es el amor? ¿Qué si eso es el amor? ¡Oh, my God! Este juego se va a salir el corazón, por Dios. No, pendejo, no, 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 aléjate de mí, aléjate de mí. Ay, Dios mío. Ay, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡What the fuck! ¡Deja, cállate! Y vas bien. ¿Pero para dónde me hay que ir? ¿Para dónde me hay que ir? Si ya no puedo ir para ningún sitio. Ay, me quiero pegar un tiro en la puta cabeza, gracias. ¡Por el camino! ¿Pero qué camino? ¿Qué camino? ¿Puedo comer mochi? ¡Me dieron dos vidas! Ya chingué. Vamos, a ver. Oh my god, vamos a ver. Aquí realmente me da igual que yo vaya con power ups o nada, porque aquí viene el pez de este cara. ¡Carenalga! A comerme mi cuerpito bonito. Ven aquí, estúpida. Venga. Véngase.
Luego, también me mata el agua, supongo, ¿no? O sea, aquí me mata todo. ¡Me cago en la Virgen Santa! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Come on, boy! Por favor, es que estoy muy fuerte. ¡Estoy muy fuerte! ¡Yo no puedo con tanto! ¡Es que ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¿Cómo no? Vamos, a ver. Vamos a ver. Esto... Véngase, véngase, estúpida. Venga, toma. ¡Toma! ¡Pedazo de mierda inmunda! ¡Qué asco me da ese pez, por Dios! ¡Qué asco es que lo haría, vamos, lo haría frito! ¡Frito! ¡Como una mojarra! Lo haría, maldita sea. ¡Hola, Furi! ¿Qué tal? Ay. ¡Hello, hello, Furi! ¡Ay, baja el bardo, no puedo! Yo soy ese pez. ¡Cállate, Darry! Me estás poniendo nerviosa. ¡Ay! Ay, Dios mío. Ay, ay. Ay, ay, no. Vale. Estamos. Ay, espera, no voy a avanzar porque va a salir otro. Me queda en este píxel. Me cago en la Virgen Santa que parió a Cristo. Ay, a ver, ¿qué hay que hacer, por favor? Son tus hijos acá, no sé. A ver, tengo que seguir hacia adelante, ¿no? Es que si no tengo que seguir hacia adelante, la verdad es que no sé qué hacer con mi vida. Me voy a quedar aquí arriba para siempre ya, ¿eh? Mira, mira, no, aquí mejor. Ay. ¡Ay, por favor! ¿Por qué la vida es...? ¡Ah, no, mira! Que sí que puedo... Bueno, qué va, yo no voy por ahí. ¡Ay! María José. Va a haber otro, ¿verdad? ¡Ay, va a haber otro bicho! Otro pez. ¡Ah, no! E-O-A-U. ¡Las monedas! ¡Me dejo a las monedas! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero monedas! ¡No quiero nada! ¡No quiero nada! ¡Solo me quiero pasar este maldito mundo! ¡Qué grande, María José! Sí, al menos aquí no hay peces. No hay peces asesinos. No hay cañones. Bueno, me sirve. ¡Ay, no! ¡Que están los bichos! ¡Ay! ¡Me cago en Dios! Ok, no pasa nada. Estamos conociendo el mapa. Lo estamos conociendo. No pasa nada. Esto todavía es válido. Yo sí que me pongo a llorar. Madre mía, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay. ¿Quién pensó a este nivel? Maldito Miyamoto. A ver, ¿te puedo matar a ti? No. Ay, es que estos bicharracos es que... Mira. ¿Qué tal? Si viene otro cofre, cállate. ¡Cállese! ¡Me cago en tu madre santa! Mira, tu madre santa. ¡Oh! ¡Quería matar a la planta! Juro que quería matar a la planta. Ay, por favor, es que... Por favor. Ay, por favor, es que esto es mucho. Ay, pues me está yendo hasta el maquillaje, se me está corriendo el rímel y todo. A ver, vamos a dar cofre a la persona que escriba pepino. Está corriendo maquillaje, se está corriendo. Vino por los cofres gratis, pero bueno. ¡Gaby! Gaby fue el primero.
Gaby fue el primero. Buenardo. Hola, Stan, ¿qué tal? Welcome. Vale, Mario, cofrecito para Gaby. Ay, me hice daño la garganta. Yo escribí eucalipto, eso es lo que me hace falta. ¡Eucalipto! Porque, Dios mío, ya estoy gritando. No, ¿verdad? No estoy gritando. ¿Qué voy a estar gritando? Mira, bicho de mierda. Te odio, me has hecho perder. Me has hecho perder. Toma, estúpida. ¡Estúpida mi pelo! A ver, ¿habrá algo aquí? ¿Habrá algo? No. Ok. Pasando. Ok. Pasan los... ¡Uy! ¡No sé! ¡No te he leído! ¡No sé qué estás diciendo! ¿Cómo abro esto? ¿Tengo que...? A ver. A ver. ¿No? ¿Cómo hago? Tengo que saltar hacia arriba. A ver. A ver. A ver. No, ¿verdad? Porque ¿cómo llego ahí? ¿What the fuck? ¿Cómo llego ahí? Con una bomba, ¿no? Yo ganas de copiar. ¿Cómo estás? Hola, welcome. ¡No! Pero no, no funciona. Destruye los bloques. No, no, no rompe. ¡No lo rompe! ¡Coño! ¡Coño! ¿Cómo rompo los bloques esos? Quiero ver el tiempo. Uy, no pongáis esa recompensa porque no la voy a ver. No la voy a ver, simple y llanamente. No la veo porque estoy mirando aquí. ¡Ah! ¡Coño! Vamos, una duda leve, ¿tu gorrita es de Mario o de Moshi? De Moshi, obviamente. Lo que pasa es que estoy demandando a Miyamoto por copyright de la M. Lo que pasa es que todavía no me ha contestado. Pero bueno, próximamente a lo mejor me contesta. ¡Soy un gigante! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Coño! ¡Ah, que se agarran! What the fuck, compañero. What the fuck. Oigan, ¿cómo se agarran? What the fuck. Guau, ¡ah! Qué buena. Eso ha sido planeadísimo, ¿eh? Que lo sepan. Que lo sepan todos. Ah, mira, que se agarran en el aire. What the fuck, tío. What the... ¡ah! A ver. Vale. Vale, le he liado probablemente, ¿no? A ver, me cago en todo. Ay. ¡Ay, no! ¡Ya no te veía! ¡Sí, por Dios, cállate! A ver, si eres tan listo, ¿por qué no estás jugando tú, eh? ¿Pero estoy jugando yo o no? Pues entonces... Si eres tan listo, ¿por qué no juegas por mí? A distancia. ¿Eh? ¿No me he hecho hablar? ¿Pero luego? ¿Luego qué? Luego somos todos unos bancos, igual que yo. A ver. Como dijo Mustafa. Ay, Mustafa, hijo mío. A ver. ¡Ey! Vámonos. A ver, no vamos a cometer el mismo error con la... con el Mustafa este. Ay, vale. Ok, la hemos matado. Buen avance. ¡Buen avance! Sí, señor. ¡Ay! ¿Por qué? ¡Me cago en tu vida santa! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Nivel de agua! ¡Qué asco, por Dios! ¿Por qué? ¡Ay, por qué! Bueno, al menos aquí no hay los peces estos. Están los peces descerebrados, pero no están los peces otros. ¿Saben cuáles digo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, qué placer! ¡Qué placer, por favor! Se mate solita. A ver, vamos a ver. Yo os estoy preguntando. ¿No, verdad? Pues ya está. A ver. A ver. Yo os estoy pidiendo que me animéis, que seáis mis groupies, pero aquí nadie da apoyo.
están los peces descerebrados, pero están los peces otros, ¿sabes? Los otros, los que te comen el colo. ¿Cómo te enteras? Que tengo que explicar todo, Rimuni. Es que de verdad, todo. Yo voy a hacer un tutorial de la vida. Y te doy pollo, gracias. Yo solo apoyo, somos sinceros. Cállate. ¡Ay! ¡Ay, no, por favor! No tan pronto. ¡Ay, no, los topos! ¡Ay, no! Por favor. ¡Acotanayo! A ver, vamos bien. Vamos bien, vamos bien, vamos. Vino tu amor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Ya basta, Freezer! ¡Oh, qué es esto! ¡No mames! ¡No mames! Oh, oh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues si no tiene manos. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, que se ha ido! ¡Se ha ido el cochino este! ¡Se ha ido! ¡Ganado con mi hermano! Yo lo intento, ¿vale? A ver, ¿dónde está? Mira, aquí. Vamos. Vamos. Tira mejor en Alex. Escúchame, yo me voy a pasar este juego de una. Voy a hacer speedrun. ¿Cómo lo ves? Mi speedrun. ¡Pow! Ay, por favor. Ay, Dios mío. Fue rápido. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto qué rápida soy? Hola, el gran varón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Mochi Canal. Speedrun. Hipertextual. Y literal. Yo voy a ver esto. Ya, y ya fue. Ok. Va a haber cofre gratis para la persona que diga, que escriba en el chat la palabra. Hipo. Inter, vámonos. Ganó Inter. Cofrecito para el Interfacer. Ah, ya no es Interfacer, ya se ha cambiado. Antes eras cool, viejo. Ay, a ver. Okay. Felicidades. Vamos a ver. Ay, bueno, vámonos. Ay, por favor. Esto va a ser difícil. Tengo algún power up así que me sirva. Es que solo tengo ranas. Madre mía, por favor, solo ranas. Esto no puede ser. Esta canción no me gusta, ¿eh? No le veo el feel de mega cumbión. No sé ustedes. ¿Le ven feel de cumbionazo? A ver. Yo no, ¿eh? Yo no. Lo digo, lo explico. ¡Ay! 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 ¿Por qué soy incapaz de agarrar el hongo? No lo entiendo. No. No, para el otro lado. Así. Así. ¡Me cago en tu vida santa! Yo no voy a pasar eso, ¿eh? Mira, me lo paso así. ¡Hala! ¡Ya está! ¡Arreglado! ¿Cómo lo ven? ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué difícil es esto, por Dios! ¡Es que esto no es normal! ¡Esto no es normal! ¡Este juego! A mí que me digan que este juego es normal, no, ¿eh? No me engañéis. Ustedes estarían perdiendo like perras como yo. ¡Como yo! ¡No me mientan, ¿eh? ¡No me mientan! ¡Es muy buena! ¡Ya lo sé! Me está entrenando toda la noche. Toda la noche y todo el día. Hostias.
Madre mía, compañero. ¡Ay, Luigi! ¡Ay, Luigi! Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir rápido a por el champiñón. No, ven, agáchate, salta. Ay, por favor. Ay, ¡pero si no me daba! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay! Pégame un tiro. O si gira. ¿Gira dónde? ¿Dónde giro? Yo no sé, yo ya no sé nada. Yo solo sé que tengo que perseguir a esta gente. Barrel roll, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? No le sé. No le sé hacer eso, ¿eh? Oye, qué canción tan sosa, ¿eh? Por favor, chica. Uy, que no había más. Ya había puesto cumbiones, perrones, para perrear hasta el suelo. Y yo no estoy perreando hasta el suelo, ¿eh? Vamos. Ay, ay. Ay. Pa, pa, pa. ¡Ah! ¡Pero bueno, si me ha agachado! Bueno, esto es una pendejada, ¿eh? La verdad, os lo explico. Esto haces así y ya. A ver. A ver, es que esto con una vida es muy difícil, ¿eh? Entiéndanme, porque es que esto es muy complicado con una vida sacárselo, ¿sabes? Es... ¡Ay! Muy difícil. Eso era un... Nada, a lo mejor era una trampa. A ver, estúpida, ven aquí. Estúpida, mi pelo. ¡Oh! Voy a calmar, ¿eh? Porque me voy a quedar sin voz a este paso. El lazo te mató. Mira. Me cago en todo. No puedo con tanto en la vida. Vamos a ver. Vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos con los huesos de los cojones que tienen los topos esos. No sé quién hizo el Mario, de verdad. Clase de persona enferma mental hizo el Mario, pero bueno. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! No puedo en el alma. Ay, lo prometo. Estoy intentándolo muy fuerte. Estoy intentándolo muy fuerte. Muy, muy... No sé. ¿Qué son cojones? ¡Lo que me cuelga! ¡Hola, incógnito! ¿No te has perdido de mucho? Bueno, sí, no lo sé, la verdad. Ay, me la paso chido viéndote. Me alegro, Leo. Al menos que estoy entreteniendo a alguien. Mi dolor está entreteniendo a personas. Ay. Bueno, a ver. Vamos a dar cofrecito a la persona que diga... parche. Incógnito. Ok. Incógnito se lleva un cofrecito. Mario, ¿está por ahí, no? ¿Está por ahí usted, señor? Señor Mario, ¿está usted ahí? Saluditos desde Turbo Patrulla. Estamos aquí viendo el stream. Genial, bienvenido, Bagosin. Espero que te rías mucho de mis manqueces. Porque yo no me estoy divirtiendo. Se fue Mario. Ok, cofrecito incógnito. Ay, ay, ay. Oigan, como que los cumbiones se me están bajando el nivel, ¿eh? Estos eran cumbiones perrones, ahora ya son solo cumbiones. No sé, marrana está diciendo. ¿Qué dice? Hijo de tu puta madre, hijo de tu puta madre. Te odio, te odio. Te odio. Te odio a ti y a toda tu familia. Los quemaría en fuego eterno del infierno.
Céntrate, hija. Céntrate que tú lo puedes sacar. Tú puedes con esto y con menos, ya lo sabes. Como dice el dicho. Ay, vamos. Y ahora, verga, tenía el power up ahí, ¿verdad? Mira, me da igual. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a alejarnos. Nos alejamos. Ay, esta señora va a estar. ¡Ah! Sí, se necesita cuenta de incógnito. Te tienes que registrar en Streamloots. Y así te llegan los cofrecitos. Ay, por favor, de verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en el otro. ¿Dónde está? Se me ha ido al otro mundo, a lo mejor. Yo sí que estoy en el otro mundo. Yo sí que estoy en el otro mundo ya, para irme a la verga. No estoy insultando. No sé de qué hablas. Yo no estoy insultando. Yo sería incapaz de insultar. Sería incapaz totalmente de insultar a alguien. ¡Ay, qué tormento! ¡Ay, mira! Yo voy a llorar, ¿eh? Voy a llorar muy fuerte. ¿Nos insultan, eh? ¿Cómo? Tú también has llegado a esta carta. Eres incapaz de insultar. Capa. ¡Sí, oh puta asquerosa! ¡Puerca, marrana, cochina! ¡Ay, qué agosto! ¡Ay, qué agosto me he quedado! ¡Gracias! Ay. ¡Saquen más cartas! ¡Vale la pena! ¡Ay! ¡Me derrito! ¿Todo bien, amigos? ¡Ay! 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 Vale, vamos a llegar a ay, no. Güey, hacer esto con la vida cero es demasiado difícil. Mira, me voy aunque sea con la rana porque tenga otra vida. En plan, es que no puedo. Uy, que salta diferente la rana esta. Ay, Dios mío. Supongo que la rana cuenta como... ¿cómo se llama? Cuenta como un champiñón. Vale, sí, cuenta como un champiñón. Ok. Ah, no, cuenta como un... como una flor. Ok, de puta madre. Bueno, de puta madre, sí. ¡Y no! Ay, por favor. Ay. Es que ni así. Hola, Nego. ¿Qué tal? Welcome. ¿Cómo estás? Yo mal. Yo voy a tener el martillo. ¿Pero para qué? ¿Para que me lo quiten? ¡Para que me lo quiten! ¡No puede ser! Todo tranquila, me alegro. Yo no estoy tranquila. Yo estoy atacada. Si tuviese... De hecho, tengo, lo de la... ¡Ay! Lo de las pulsaciones. A ver, voy a ver mis pulsaciones. Vamos a ver. 10:38. Buenas noches. Perdón, eso es que... A ver, voy a explicarlo. Puedo explicarlo. Es que... Ay, no puedo. La verdad es que no puedo explicarlo, no. A ver. Es que... En el reloj tengo el reloj de Minnie Mouse. Entonces cuando le das a la cara, te dice la hora, miren. No me hagas quedar mal, perra. Son las 10:39. Ok, ¿ves? Entonces... Son las 10:39. ¿Ven? Entonces, pues... Las pulsaciones, a ver... Actual. Espérate que me coloco esto bien. A ver... Estoy llorando, en realidad. ¿Te dice las pulsaciones? No, Mini te dice 95. Ok, 95 pulsaciones. Vamos allá. Así, cofre. Vale, vamos a dar cofre a la personita que diga muñeca.
Muñeca. Con O, ¿eh? Como lo pongan con U, les baneo. Ahora todo el mundo con U. Shinji. Shinji fue el primero. Genial. Ok, Shinji, tienes que tener cuenta, corazón. Ay, me duele la espalda y todo, ¿eh? Oh, es que me da la ansiedad. Achiro, lo que pasa es que a ti te salen los mensajes, primero te salen los tuyos. Es por un lag de Twitch. Pero a mí me salen justo por el orden que entran, ¿saben? Por eso, aunque a ti te salga primero, en realidad el orden es el que me sale a mí en el programa. La lumbar es la lumbar. Ay, yo qué sé, las lumbares, y es que no sé. El mismo nombre. Ok, Mario, un cofre a Shinji Kaiba, por favor. Thank you. Es un tema de ping. Sí, es un tema de ping. Lo digo porque ya nos pasó y ya lo comprobamos. ¿A qué? Lo sabemos. ¿Seguro? 100%. No, no fake. No fake. A ver, vamos a ponernos el martillo. Le vamos a hacer caso a... ¿No puedo? Ah, no me deja, ¿eh? No me deja ponerme el martillo. ¿Por qué no? ¿Tengo que tener otro objeto? Entregado a Shinji, sí, eso, gracias. Ponme mejor entregado, porque si no yo te estoy aquí diciendo todo el rato, ¿lo has entregado? ¿Lo has entregado? Ay, vale. Pobre rana. Ha sido un sacrificio por un... ¡Ay, por qué! Güey, esto no es justo. Esto no es justo. ¡Esto no es justo! ¡Esto no es justo! Os lo digo, esto es una injusticia. ¡Esto es una injusticia! Que robas internet al vecino. Sí, ¿no? Se ha notado un poquito. ¡Ay! ¡Hola, Crudel! ¡Gato salvaje aparecido! ¡Niasu! ¡Niasu! ¡Hola, Santiago! ¿Qué tal? Miren, vamos a hacer una cosita. Vamos a abrir estos. A ver si me toca algún power up. Te sigo en Instagram. Vienes de Instagram. Qué nice. Qué nice. Me alegra mucho que venga usted a ver a la mochi. Ay, yo fracasando en la vida. Por Dios. Ok. Voy a abrir el otro champiñón. Champiñón este, lo voy a abrir. ¿Cómo estás? Pues mira, estoy atacada de los nervios. Estoy muy mal, estoy muy afectada, la verdad. Este siempre toca. Mira, perfecto. Esta semana tienes buena suerte. Esta semana estoy... que me lleva la chingada, que no es lo mismo. Estoy que no puedo estar. Me ha pasado de todo esta semana. Me han duplicado la tarjeta. Me ha picado una araña. Se me ha fundido la luz. ¿Qué más me ha pasado? Ya no me acuerdo. Tienes tantos vídeos, además. Ay, qué cute. Muchas gracias. Significa mucho, que vean mis pendejadas. Yo lo agradezco. ¡Ay! Por Dios. ¡Ay! Por Dios. Le agradezco mucho que sean ahí personas cultas del shitposting. Vamos a ver. Vamos a ver, pendejo. Tú vas a hacer lo que yo diga. Ay. Bueno, no se ha visto como he perdido, ¿no? No se ha visto, ¿no? No se ha visto, vale, estupendo. Mejor. La tarjeta, yo no sé en qué me la han duplicado. Creo que ha sido al comprar el Twitter Blue para la empresa, pero vamos que... Venga. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que es la música lo que me está fallando. Yo creo que me está fallando la música. Es la música. Vamos a cambiar de música. A ver, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Porque es que los cumbiones no me están favoreciendo, ¿eh? No. Y no sé ni en qué pestaña lo tengo. Esperarme. Esperarme. Que no sé dónde estoy. Ahora cierro stream, ¿te imaginas? Pues, escúchame, sería algo que haría yo. Si cierro stream, que sepan que se me ha cerrado, que no lo he cerrado yo. Ah, miren, aquí, cumbiones, aquí. Voy a poner música para andar como si fueras Peter Parker.
A ver. A ver qué nos ponen. Ok, estamos. Venga. Nada, Bartolito. Era un gallo que vivía muy feliz. ¿Cómo? Bartolito. Bartolito. Oiga, voy a hacer una cosa. Voy a guardar. Voy a guardar. Guardado en el 3. Acuérdense. Acuérdense que yo no me acuerdo. ¿Dónde está? Uy, se ha ido. Sí. Siento el poder, ¿eh? Con esta... con esta canción, esta es la definitiva. Esta es, ¿eh? Lo siento. Pam, 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 pam. What up? No sé qué dije en realidad. Ok, vamos a ver. Sí, no la he robado, ok. Vale. Bien. Hemos hecho el primer salto. Bien, Moshi. Lo has conseguido. Hazte este mapa y vete a dormir. Vale. Mira, no. Porque no paso de ahí. Es que me empeño en agarrar el champiñón y no puede ser. Yo me empeño en agarrar el champiñón. Me muero todo el rato en el mismo sitio. Y es porque no puede ser la vida así. No puede ser que yo esté aquí 2 horas para pasarme un nivel. No puede ser. No puede ser. Sí puede ser, ¿verdad? Pues igual yo me empeño en agarrar. Es que te empeñas en agarrar el champiñón y a veces es como... dude, no, o sea, continúa y ya está, o sea, continúa tu vida, pero estás ahí en el pasado, arregocijándose de tu pasado, y no hay que mirar al pasado, hay que mirar al presente, ¿sabes lo que te digo? Pues eso, es que de verdad, lo tengo que estar explicando todo siempre, que hay que mirar al futuro, mira mi futuro, ¿cómo está? ¡Ay! ¡Mira! ¡Ah! Ay, por favor, tengo el futuro oscuro. Todavía en el barco, Rimuru, te callas, ¿eh? Te reviento la cabeza contra el cañón ese. No estoy de humor. Te reviento el alma aquí contra el suelo, contra los topos estos de mierda. ¿Me estás escuchando? Me estás... ay. Mira. ¡Épale! Mi piernita. Broma. Vamos. A ver, la mamarracha esta, le pegamos un golpe. ¡Me cago en tu puta madre, la de Albacete! ¡Me cago en tus...! No voy a dejarme vencer. No voy a dejarme vencer por este nivel. Yo me lo voy a sacar. Voy a dar el cofre a la primera persona que diga la palabra naranja. Wendy se llama, hija de puta Wendy. Con tu boca. Tranquila, no puedo. No puedo, me estoy pasando muy mal. Estoy pasando muy mal, ¿eh? Voy a ponerme una ranita. Voy a sacrificar una ranita. Y voy a ir tranquila. Voy a ir despacio. Sin torturarme. Ni nada. ¡Uy! ¡Hachiro! ¡Hachiro ganó! Genial. Ahora sí, Hachiro. Eres el ganador. De un viaje a las Bahamas. Nah, mentira. De un cofre, pero... ¡ay! Pero es... igual es bueno, ¿eh? Igual es... ¡ay! A ver... ¡estate quieto! ¡Estate quieto! ¡Estate quieto! Mira, la inmortalidad de los segundos me ha salvado. Porque yo tenía que haberme muerto ahí. Yo tenía que haberme muerto ahí y no haber revivido nunca en la vida jamás. Jamás de los noncas. Va. ¿Cómo me hubiera caído ahí abajo? Me pego un tiro, ¿eh? ¡Me cago en...
de suicidar ese champiñón. Se acaba de suicidar ese champiñón. ¿Me puedo ir detrás? ¿Puedo ir yo detrás? Gracias. Es que me tira los dardos estos y no me gustan. Ay. Ay, me tira los dardos. Ay. Me va a espachurrar, joder. ¿Has pensado en pasarte el nivel? Pues yo lo estoy intentando. Estoy intentando muy fuerte. Voy a sacrificar otra rana, ¿eh? Me ha pisado con el tacón de Pixel. Prefiero irse al vacío que con Moshi. Literal, ha preferido irse al vacío antes de que venir conmigo. Se ha matado. O sea, es que es muy fuerte cómo se ha matado ese champiñón, ¿eh? Me parece muy feo. ¡Pandi, qué tal! Dios mío, Pandi. Esto es el peor juego del mundo. Es el peor juego del mundo que nunca haya, se haya creado antes. ¡Ay, baja! Es el peor juego de la existencia. Estoy que me quiero matar. A ver. Esta parte es fácil. Bueno, no voy a decir nada. Este juego es muy difícil. No me voy a pasar el nivel nunca. A ver. Ok, ahora, ¿cómo estoy? Ay. Como estoy en modo... ¡Oh! Yes. ¿Qué carta era? ¿Qué carta era? Bueno, creo que era de video. ¿No funciona? No funciona. Ok, te salto. ¿Te salto? ¡Te...! Me cago en tu... estirpe. Marrana. ¡A la primera! ¡A la primera! Entonces ahí en manos de Moshi dijo, no, mejor me mató, literal. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos mis fans! ¡Muchas gracias! Gracias a todos los que me apoyaron. A la primera me lo pasé. Es que voy a hacer, vamos, speedrun. ¿Ven? Princess Toadstool. Es muy raro el nombre de la princesa Pichu. Ok. Save your progress. Yes. Yes. Otro nuevo mapa. Nuevas oportunidades. Vamos a guardar. O sea, voy a guardar yo aquí en mi guardado rápido. Estado 1. Ay, oh, Dios mío. Hola, Kelf. ¿Qué tal? ¿Me saliste en recomendades? ¿Cómo soy ahora? Bigénero. No sé cómo se le dice. No sé hablar. Bigénero. ¿Eso existe? Bigénero. Ay, por favor. Ay, no. Mundo gigante, me encanta. Este es el mundo gigante. De aquí vengo, ¿verdad? Bueno, no sé, la verdad. Creo que de aquí vengo, ¿no? Ah, no. Estoy. Ah, este es el inicio. Ok. Hola, Kuro, ¿cómo estás? Hola, hola, qué guapo. ¿Qué es esto? Este adorno. Pam pam. Na 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 na. Ay, tu madre. Tu madre. Tutu. Ok. Tengo mucha tensión, aquí.
Oigan, esa es chiquita. Esa. Bueno, da igual. No pasa nada. No pasa nada. Se pasó el nivel. Sencillo. Ay, se me fue la conexión. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Qué tensión. Qué tensión debía estar pasando. Por favor. Queriendo pisar una planta. Ay, que no ha hecho. No me digas que está aquí el pollo, el pez. No. El pez ese que me querías comer. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Mira, pez de mierda. Me tienes harta, ¿eh? Me tienes harta. Y tú también. Toma. Te he matado. Uf. Uf, este juego me está calentando la cabeza, ¿eh? Ay, te voy a parar la próxima, ¿ok? Ok. Aquí estaré. Toma, te ha matado. No me digas, genio. No me había dado cuenta. Oh, Kaito. Kaito, te odio. Ok. No quiero tener que raguear y cerrar el juego, ¿eh? Yo sé que me lo voy a pasar. ¡Toma! ¡Los he matado a los dos! ¡Qué buena soy! Es que soy buenísima, tú. A ver. Ok. ¡No! 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 Ay, ay, ay. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Ay, y líbranos de no sé cómo continuar, porque no sabía nada, pero me lo he pasado. ¿Cómo se usan las cartas? Las cartas se usan en la misma web. ¿Te ha gustado el mundo? Está chulo. Pero, bueno, al menos no muero tanto como en el otro. Ni ya sabe cómo lo hizo. Ay, se los quiero ver jugar a ustedes. Te vas a pasar pero mal. Oh, creo que me voy a hacer este mundo y ya. O este castillo y ya. Cierro, me voy a la verga, me voy a llorar. Me voy a llorar, amiga. Eso sí que no sé cómo lo he hecho. Eso. ¡Ay! ¿Te acabaste en Naruto o no? Que va, no lo he seguido viendo. No lo he seguido viendo, tengo que seguir. Uf. Uf, papu. Mira, con esta se puede ir también. Dicho tomate, llevan al mismo sitio. ¿Qué hace? What the fuck? ¿Vieron eso? ¿Cómo? What the fuck? Estamos en Japón. A ver, que esto se está empezando a poner como en Ori, ¿eh? Uy. Ok. Ay, no te suicides. ¿Por qué te suicidas? Es que yo no sé por qué ningún hombre quiere estar conmigo. Ningún hombre caparazón. No puede ser esto así, ¿eh? Ay, ay. Se va a tirar. Ay, ay. Ah, pero se ha matado. Ok, se ha matado, no pasa nada. Ok. Vale, mátalos. ¡No! 5.000 vencedores y te lo pasas a la próxima. No te creo, Santiago. No te creo. No te creo. No juegues así con los sentimientos de una mochi. Te creo. No te creo nada. No te creo. Esto es mentira. Sucias mentiras. A ver. No te creo. La verdad que no te creo. Ok, voy a dar cofre a la persona que diga azúcar.
454 ha jugado esta carta. ¡Kuro! ¡Kuro! Azúcar, es que ustedes no saben, ¿eh? No le saben entenderme, no le saben al mochi lenguaje. El mochi idioma. ¿Te toca? ¿Cómo que toca? ¡Ay! Me llamo Agrompiru. Ok, Agrompiru en el... En Streamloots, ¿no? O sí, ¿qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? What the fuck? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Les he dado pena! Ah, no, que era el nivel este. Ok. Ok, ok. Entiendo que no les viene español, pero eso es pasarse. Bueno, cada uno aprende español al ritmo que puede. Me meto yo con tu español. ¿Qué pasa? What the fuck? Se ha quedado pillado. Ah, cuando saltan. Cuando saltan se te queda pillado. No te puedes mover. Interesting. Ok. Ok. A ver. Ay, 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 ay. A ver, si doy para acá. A julgar essa carta. Incógnito, hijo de tu reputísima madre. ¿Te crees que eres mejor que yo? Por decirme que soy una manca. Pues yo seguramente sé mucho mejor que tú jugando a esto. Te reto que te grabes jugando a este juego. Hijo de la remil puta. Gracias por canjear las cartas de insultos. Son muy... ¡Ay! ¡Que no me puedo mover! ¡Que no me puedo mover! ¡Ay! ¡Singi! ¿Daisuki? ¡Ay! Yo soy Mango. ¡Ay! ¡Qué tipo tan suertudo! Mira, vamos a... ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Ya veré! ¡Vamos! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí! Oye, esto sirve para las... Ah. Muy bien. ¡No! 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 ¡Quítate! ¡Estúpida! ¡Estúpida mi pelo! ¡Idiota! A ver. A ver. ¿Eh? ¡Uy! 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 Mira. ¿Estás tú que yo voy a usar eso? ¡No, mi vida! ¡No, mi vida! Ni puntos ni vergas. Me da igual. Toma. Toma. Toma y toma. ¿Qué te parece? Toma. Y tú también. ¡Ah! Uf. Uf. Ok. ¡Ah! ¡Una vida! Me cago en tu calavera santa. De verdad, ¿eh? Me. Mira, Ay, ¿llego o no llego? Ay, por favor, dime que llego, que no puedo.
¡Ay, que ya se acabó el nivel! ¡Ay, que se acabó el nivel! ¿Qué opinas del juego? Es una puta mierda. Es genial, es genial. ¡Cloud! Estás jugando a Zelda, me siento sistema, no es Mario. Me juego Mario. Y ya paro. Porque no puedo, porque no puedo con mi alma, Cloud. No puedo con mi alma. Estoy, me lleva la chingada. Ay, vamos a guardar. Voy a guardar, guardado rápido. Estado 1. No puedo, ¿eh? Os lo juro. Me va el corazón a 8000. Voy a verme las pulsaciones. A ver, las pulsaciones. ¿Cuántos tengo de pulsaciones? A ver. 84. Pues ya estoy peor, que lo sepas. Esto mide mal. Esto mide mal. A ver. Mini, dime la hora. A ver. ¿Quieres que te diga la hora, Mini? Mira. Mira. Un Berlin incógnito, un Berlin 454. Mira. Llegado esta carta. Dice que es una carta rara, pero no se para que sirve. Ah, es para invocar a Chu. Mira, aquí está Chu. Mira. Son las 11:06. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Son las 11:06. ¿Eh? ¿Cómo ves? Ah, lo mejor es ver a Moshi mientras juegas al Zelda. Ahí está, ahí está. No trae más. No, no quiero nada. ¡Quiero nada! ¡Cansada! ¡No quiero nada! ¡Puto Chu! ¡Échate a un lado, pendejo! ¡Oye! Chu, ¿qué te ha pasado en la pestaña? Chu. Chu, ¿estás bien? Chu, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, ay! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Es que lo que no me pasa... ¡Está pa' chirisu! Chu, ¿no estás bien, eh? La postiza. No puedo con mi alma. ¡Ojito, ojito! ¡Sí, eh! Bueno, no pasa nada. Aquí todo estamos apoyando a Chu, que quiere hacer transvertismo. No sé. Tiene dos colas. Espera un momento. ¿Me quieres explicar por qué tiene dos colas el Chu? La vida. Esto es muy fuerte. Creo que se ha quedado perturbado por el Mario, ¿ok? Harf, bienvenido, hola. Cada donación ayuda a que Chu regrese a ser normal. Ay. Hoy ha sido un stream tremendamente horrible. O sea, me he reído, pero ha sido terrible. Te reto a decir Oni-chan. Bueno, en fin. ¡China! ¿Cómo estás? Juego con la semana gafada, sí, totalmente. De hecho, es que estoy hasta por dejarle con dos colas. ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos con dos colas? Dejamos con dos colas. No, yo soy capaz de dejarle dos colas. Estoy friendo papas fritas. ¡Ay, qué rico! Yo tengo hambre otra vez. ¡Chip! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Viniste súper tarde. Te hubieras reído mucho en el stream de hoy. ¡Ah! ¡Ey! ¡Exile! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, corazón? Muchas gracias por tu raid, bonito. ¡Besitos! ¡Hola a todos! Déjalo con dos colas. Le dejo con dos colas. Es que, no sé, me ha gustado, de hecho. Un deseo, por favor, a Lady. Gracias.
Yo lo veo factible. La cosa es que una de las colas está tiesa. ¿Qué le pasa? Está mal. Está mal, está muy mal. Chu, vete a descansar, vamos, vete a descansar. Estate tranquilito. Ay. A saltacunas, ¿quién? What the fuck? What the fuck? ¿Cómo que a saltacunas? ¿Qué me pasó ayer? ¿Qué te pasó ayer, Chip? Cuéntame. ¿Sabéis por qué me falta un ojo? ¿Por qué? Tú no tienes ojo. Porque Permadez me lo quitó. Mentira. ¿Verdad? Mentira. Hizo daño. ¡Te maltrató! A ver, espera, voy a leer el chat. ¡Te maltrató! ¿Siempre MVP? Oiga, ¿eso es el Tetris? ¿Eso es el Tetris, no? ¡Qué guapo el Tetris! Se podría jugar al Tetris. Tampoco me habéis enfadado. ¡Se podría jugar al Tetris! ¡Hola, Liz! ¿Qué tal? ¡Welcome! ¡Welcome, welcome al canal! Te dejo una pequeña raid. Muchas gracias, amor. Muchos besitos. Vayan a seguir a Xeli Lady, porfis. Muchas gracias. Llevo 12 horas seguidas. ¿Cuándo el nuevo Zelda? Oh my god. ¿Qué tal el nuevo Zelda? ¿Me lo recomiendas, corazón? Dime, dime. Porque es que no sé si comprármelo. Es que cuesta muy caro. Y no me ha acabado el Breath of the Wild. Me queda Ganon, pero es que me da cosa. Me da penita acabármelo, ¿sabes? Me hiciste reír, regalaron muchas subs y me tocó una en el canal de Keki. ¡Sí! ¡Es verdad! A mí también me tocó una sub en el canal de Keki. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Ay, mi Keki! ¡Cómo la quiero! La conozco desde hace 2 días, pero ya la quiero como si fuera mi hermana, ¿eh? ¿No? O mi novia, tú. ¡Hola! ¿Qué tal, Sam? Buenas tardes. Muchas tardes, señorita. Si digo que yo no estoy bien hoy. Seré tan amable de enviar un cordial saludo a Turbo Patrulla. Nuestros integrantes se esfuerzan día a día por no valer. ¿Por no valer? Ok, un saludo a Turbo Patrulla de parte de yo, la Mochi. Hay Tetris competitivo. Uy, tú me ves Mario jugando al Tetris después de cómo hemos jugado Mario Bros. No sé, ¿eh? Tú contra todos nosotros, o tú. O todos contra todos. ¡Hala! Eso puede estar chuli, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Podríamos hacer un Tetris entre todos? ¡Hala! Sería interesante, ¿eh? Si te digo lo que tengo aquí y aún no lo he enchufado. É Underline Incognito, Underline 454 ha jogado esta carta. Nada mais no canje e estou em meio da gameplay porque sou um dios janeiro. Ai, ai, tensão, por Deus. A ver... Lo que tengo aquí aún no lo he enchufado. ¿El Zelda? déjame pensar con mis rayos cósmicos de adivina. ¿El Zelda? Está muy guapo, sí. Vale la pena, en serio, Chip. Sí, me está jugando con un amigo hablando de fondo. Es demasiado caro, merece la pena. Hubo oferta, se quedaron a 37. ¿Por qué no me lo dijiste, tío? Es porque no me hablabas, porque estabas enfadado conmigo. ¡Es por eso! ¡Esta es tu venganza! Espera, ¿qué? ¿Qué cojones? ¿Me había dejado abierto el Streamlabs? What the fuck? ¡En la alerta del otro canal! ¡Qué fuerte! ¡Guatancito! ¿Qué tal? A madre del tenis. El tenis. El Tetris tiene que dársele genial. Uy, no sé yo, ¿eh? Tomar agua, voy. Voy a tomar agua. Llevo sin beber agua desde el principio del stream, ¿eh? Pregunta. Pregunta un poco ilegal. Hay emulador de Switch, ¿verdad? ¿Lo puedo probar primero en plan piratilla si me gusta comprármelo? Lady. Lo digo porque me da palo porque, por ejemplo, el Pokémon Españita, yo me lo compré
Porque yo pensaba que iba a ser el juego del año y no me lo he acabado. Me lo he acabado porque no me gustó. No me gustó nada. Lo odié. Entonces, me gustaría haberlo probado antes de gastarme el dinero. Cuidado con Nintendo. ¿Qué más? Si lo hay, la versión pirata ya una semana antes del lanzamiento. ¿Cómo así? What the fuck? Joder. Como el Guitaria. Es que el Guitaria también fue un chasco tremendo. Lo puedes jugar en plan demo. Sí, sí. O sea, jugarlo en plan demo, si me gusta, me lo compro. Pero es que me da mucho palo. Si quieres, te lo paso todo por Privy. Ok. ¿Me lo puedes pasar por aquí? ¿O me lo puedes pasar por Twitter? Que tengo los DMs abiertos. Arroba Nintendo. Cállate, Kaito. Cállate. Usted no me va a delatar. Como Minecraft. Minecraft lo tengo legal. No sé por qué el Nava, por ejemplo, dice que lo tengo ilegal, pero yo pagué por el Minecraft. Lo que tienes que hacer es invitarme allí y me lo llevo. ¡Ojo! El Cerda. El Cerda. ¡Oh, qué genial! Qué genial tener amigos, ¿eh? Para los que jugar. Lo que sí quiero hacer algún día es que juguemos un Mario Party. ¿Eh? También con Shira. Hay que jugar un Mario Party entre todos. ¿Qué os parece? ¿Os hace? Os hace un Mario Party. O incluso aquí en stream se puede hacer, ¿eh? Podemos hacer un Mario Party con subs o no sé. A mí no pueden pasar por Discord. Sí, o a Mario. Si quieren mandar fotopito, también a Mario. Todos se lo pasen a Mario. ¡Sí pagué, Mario! ¡Sí pagué! ¿Por qué me dices eso? Pero eliges a Donko. A Donko. A Donkey Kong. Lo tendremos que comprar. Sí, habrá que comprárselo. Mario Kart, uff. Con el Mario Kart, ustedes saben los berrinches que yo me doy con el Mario Kart. Peor que con el Mario Bros, ¿eh? Pokémon España es bueno. Mira, no te puedo decir si es bueno o malo porque te digo que no me lo he acabado. Que hasta donde me lo jugué, que era la mitad, no me gustó. A lo mejor me lo acabo y sí me gusta, pero es que no he tenido paciencia para acabármelo. Es el apartado técnico. Es que era muy terrible los bugs que tenía al principio. El lore es mejor de la saga. ¿En serio? Oh. Me gusta que tenga una historia buena en realidad. ¡Patch! ¿Cómo estás? ¿No pagaste por el Minecraft? Yo sí pagué por el Minecraft. Lo que pasa es... ¡Ah! Olvídalo. No tengo Switch. Bueno, creo que no hay ninguna forma de jugarlo si no tienes el Nintendo Online. No le sé. Hay una utilidad muy fácil de configurar y puedes jugar online. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo? No lo jugaste bien. A ver cómo se paran amistades por Mario Party. Te hace de Juanito un Mario Party. Zelda es el mejor de todos los juegos de Nintendo. No te voy a decir que no. La verdad, están muy bien los Zelda. A mí no me tienes que sabes que me lo compro el tirón. Yo no lo tengo tampoco, ¿eh? No sé si lo tienen que tener alguien o se puede compartir, no sé. ¡Adiós, incógnito! ¡Que te vaya bien! ¿Quieres que te recomiendo un juego para jugar en stream? ¿Cuál? La semana que viene voy a jugar Pocket Mirror, que a lo mejor no muchos lo conocen o es un poco así mainstream, pero es un jueguito nuevo que va a salir, que es de terror, pero es de terror en píxeles. O sea que yo voy a llorar como nadie. Porque ya saben cómo soy, médica. Jugamos Smash y nos damos unos guamazos, va. Va, jugamos Smash. Tampoco tengo el Smash, no sé si lo tengo que tener, ¿no? Para jugarlo. Me imagino. Perfecto. ¿Qué son las putazas, Juanito? Yo te doy de putazo si quieres. Cooper Party. Cooper Party. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tal el Inscription? ¿De qué va el Inscription? El juego multi se te da bien. ¿Qué juego multi se te da bien? No sé. No sé, o sea, yo puedo aprender. Voy a intentar jugarlo. Cualquier cosa. Fuerte y escúpeme, por favor. Juanito. ¿Servirá el online de Smash Flash? No sé. Es que no he jugado. O sea, he jugado un poquillo Smash, pero la verdad es que no lo he jugado mucho. Tenía. Bueno, tengo una amistad sí, ya por ahí que juega el Smash bastante, que va a torneos y todo, pero.
No le sé yo. No le sé a Smash. Bueno, vamos a hacer raid. ¿A quién hacemos raid? ¿Quién? Dancing him. Oigan. Está la Lin. Está Lin. Oigan, hace mil millones de años que no hablo con Lin. Está dibujando. Le hacemos raid a Lin. No la conocen, yo creo. ¿Tú te acuerdas, Mario, de Linkaimane? ¿Te acuerdas? ¡Hola, Emilio! ¿Qué tal? Está haciendo un modelo. Me gusta mucho cómo dibuja Lin. Dibuja muy hermoso. Le vamos a hacer raid entonces a Lin. Sí, sí, ¿te acuerdas, no? Wow, hace un montón que no... Ay, jo, me gustaría hablarla, pero soy demasiado tímida. Ustedes dirán, no, soy tímida. Sí, no, yo soy tímida, ¿eh? Porque me impresiona. Algunas personas me impactan mucho. Bueno. Pues nada, recién entré y no te conozco. Recién entraste, Nick, y estamos acabando el directo. What the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué entra usted tan tarde? Te faltó el Hugo. Le voy a decir Hugo. ¿Le puede poner muchos Hugos a Lin? Vamos con Lin. Le ponen muchos Hugos y le dicen que le quiero dar amor. Pero que me da vergüencina. Bueno. Pues nada. Nos vemos el jueves que viene. O no sea en Discord. Acuérdense de que tenemos... ¿cómo se llama? Redes sociales. Tenemos redes sociales. Tenemos TikToks diarios, Reels diarios. Vayan conmigo. Vayan a mis otras redes. Muchas gracias por estar aquí hoy. Espero que se hayan reído, al menos.